Llegué a su casa muy temprano. Toqué la puerta, estaba un poco nervioso. Ella me abrió muy feliz. Nos sentamos en su mueble. Entonces la miré seriamente y le pedí perdón. Perdón porque muchas veces soy un hombre muy inmaduro. Comenzando por los videos que le envío antes que se vaya a dormir. Todos son mi cara haciendo muecas o yo haciendo fonomímica de sus canciones favoritas. Obvio, sin olvidar las canciones de Shakira, en las que no son solamente mi cara, sino también mi cuerpo. Digo, ¿no? Shakira mueve las caderas. Yo muevo mis rollitos. Pero no profundizaremos ese tema. Luego, me considero inmaduro al lado de ella porque siempre me comporto como un niño. Desde tomándome miles de fotos con ella, haciendo muecas de tonto y también bailar en la calle mientras ella se mata de risa. Bueno, todas las personas que están alrededor se matan de risa. Y creo que debería cambiar eso. En serio, no comportarme de esa manera. La miré a los ojos, le estaba pidiendo perdón por todo lo que le había mencionado. Y ella me respondió con la respuesta más linda y tierna que jamás en mi vida hubiera esperado. Ella dijo: "No eres un hombre inmaduro por hacer inmadureces solo para verme feliz. Si es así, cuenta como válido". Yo sonreí, la abracé y en el oído le dije: "Yupi".